A ver, papuchos y mamuchas, mis amiguirijillos. Iba a seguir reaccionando al directo de Javi hasta cierto punto, pero pues Naruto Fiel ha subido videillo, ¿eh? Ha subido videillo y quiero reaccionarlo. Y luego podemos continuar con este, ¿no? Ahorita les estoy subiendo la primera parte, ¿sí? De lo de Javi. ¿Qué más les iba a decir? Ah, pero antes de eso, miren esto, muchachones. Cine, ¿eh? Dallas, ¿me autorizas a poner el audio? ¿Qué hizo Willy Rex? ¿Qué juego hizo? ¿Agoneta? ¿Qué juego hizo Willy Rex, Deluxe? ¿Me autorizas a poner el audio, Dallas? ¿Qué juego hizo Willy Rex? En plan, ¿por qué sacamos pruebas si no las puedo mostrar? ¿Qué juego hizo Willy Rex, Deluxe? ¡Responde! ¡Me cago en tus muertos! ¡Eres un puto mentiroso de mierda! ¡No tienes vergüenza, colega! Sacó una colección de Root Golems en efecto. ¿Pero qué juego hizo Willy Rex, Deluxe? ¡Responde! ¿Qué juego hizo Willy Rex? Ni idea, ni idea. No sé qué juego es. ¿Cómo que no lo sabes? ¡Tú! ¡Eres un mentiroso! Bueno, pues yo solo tengo Root Golems, así que no sé qué juego haya hecho Willy. Si lo sabes, Deluxe, ninguno. Willy Rex no ha hecho ningún juego. Dilo, Deluxe. Por eso te digo que no lo sabía. Porque no ha hecho ninguno. Que lo dice con una calma. No sé, pero bueno, supongo que el autor figura aquí, ¿no? Julio Diesto, ya. Bueno, él es el autor. Qué loco, manos. Ah, bueno, el comentario de Deluxe. Cine, dice. Shura aquí también cagándose de risa. Por aquí lo había Turbopuentes, creo. Ah, bueno, ya lo perdí. Como les digo, iba a reaccionar a lo de Javi, pero tenemos lo de Naruto Fiel. Vamos ya. Dallas recibe el golpe definitivo. Tiene que ser lo de los audios. Vamos. Por la puta. Bueno, como se cagó la página, ya cargó el video. Lo estoy aquí retuiteando. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ricky Eddy habla sobre la polémica entre Dallas y Deluxe. ¿Y qué pone aquí? Me estás diciendo que como amigo y experto en la materia le dices textualmente que lo que quiere hacer es una estafa y aún así lo tira para adelante, no una, sino dos veces, no te creo. Debe ser un manipulador y un falso, porque sigue sin decir qué juego hizo Willy Reds. Bueno, ya. Pendejos, pendejos. Lo cierro una vez para no entretenerme más. Ah, ya, antes de ver el video de Naruto Fiel, unos tweets que no había visto de Dallas o no los he mostrado ya. Lo que acabo de descubrir investigando, me topé con otra cosita que no sabía que existía. Esperen y verán, ya en breve les muestro el fin de Willy Mierda para quien aún le tuviera algo de confianza. La blockchain no miente. Esto es pues alusión a lo que dijo Willy Reds, ¿no? Qué risa haberme topado con esto. Wow. Pues ya. Miren, aquí tenemos a Red Token. A ver, ¿qué dice nuestro amiguirijillo Red Token? No. ¿Por qué se manda? ¿Qué es esto? Uy, Dios mío, voy a pausar esto. Ya. ¿Qué mierda de lag, weón? Puso el like en una. Como todos ellos han sido unos ladrones muy tontos, ni siquiera se dan cuenta que sus robos son más que públicos. Willy, el wannabe del Deluxe y el virolo marciano, creen que su historial es fácil de ocultar y quieren acosar a gente honesta para desviar la atención y que se olvide que ellos siempre han sido unos tramposos. ¿Cuál desviar la atención? Pero si la atención fue Pambi Coin, la Pambi 1 y la Pambi 2, lo de Willy Rex ha sido es una extensión porque hubo esta pelea entre Dallas y Deluxe. Raid, ¿para cuándo el debate con alguno de ellos? ¿Qué mejor forma de desmentirlos que que un cara a cara? No sé. Pregúntenle y que responda, ¿no? Pero bueno, hay más. Ah, sí, los. Uy, che Dios. Este creo que se me pasó. Cuando eres pa tan patético que después de traicionarme, ya sí que lo hemos visto, pero esta respuesta no. Más encima se pone a repostear al estafador de Willy Reds habiendo dicho que quería zanjar la polémica. Qué cara dura, en verdad. Qué bueno que te quitaste a esa garrapata de encima, Dallas, de los reposteos. Y Dallas dice, pero brutal. Y yo pensando que ya el tema iba a terminar ahí por la paz. Claro, pero tú ganando siempre. Salvo, se disculpe, ¿no? Es que por eso yo creo que pues Delos no quiso, ¿no? O sea, Dallas ha sido desproporcional con Delos, se ha cagado en sus muertos. Ha dicho o ha insinuado de que Delos pues habría hecho algo muy horrible con su ex. Que la gente puede pensar que la puede haber violinizado, que la puede haber maltratado, quién sabe, ¿no? Depende de la imaginación de cada uno. Y encima pide que se disculpe. O sea, ¿ustedes lo ven eso justo? Capaz Deluxe no lo habrá visto justo, ¿no? Oye, borra ese video. Y Dallas, ya, pero discúlpate. ¿Y encima quieres que me disculpe? No, no quiero. Algo podría ser, podría haber sido así.
Ya, esto ya no va. Creo que esto ya va con lo otro. Entonces ahora sí, vamos, Naruto fiel. Muy buenas, mi amado público, ¿qué tal? ¿Por qué está así? ¿Por qué no se ve todo? Ay, Dios mío. Pues ya ahora sí. Ojalá que no pase nada más. Muy buenas, mi amado público, ¿qué tal? Ha nacido un héroe. Deluxe, yo te perdono. A ver, Dallas, yo te sería honesto. No te metas en ese tipo de jardines. Pues más tarde se hizo jardinero el tipo, ídolo. Qué pendejo, empieza siendo Don Comedias. Malo, además, mi gente, en tocada letal y definitiva hacia Dallas. Y me explico, Deluxe ha publicado una conversación que tuvo con Dallas. Conversación que contenía este audio. Ojo, antes de la hecatombe Zambico, No trae nada bueno. Y además, por un lado, me parece un poco hipócrita por tu parte, porque es el primero que te quejas de que Willy los NFTs y no sé qué, cuando al menos los NFTs de Willy tenían un objetivo, un cometido. y es ahí donde encontramos ese clip en el que Dallas está desafiando a Delos a ver si él filtrara ese audio y luego él dice, ¿me autorizas a poner el audio? Y Dallas no se lo permite porque le pregunta qué hizo Willy Rex o qué juego hizo, ¿no? Y pues nosotros hemos escuchado este audio y yo no lo veo nada de malo. Más bien hace quedar mejor a Delos porque sí, sí que era cierto lo que había dicho, que le había advertido a Dallas de que pues, no se metiera en ello, que lo veía peligroso, lo veía rastreable incluso, ¿no? De que lo chapara, pero bueno, en fin. Luego saliese mejor, peor o lo que fuese, pero al menos ellos invirtieron dinero en intentar crear algo chulo, algo puntero. Y te digo, a día de hoy han perdido pasta con ello, a pesar de lo que ellos han llevado. Han perdido pasta porque han tenido que meter mucho más para cumplir con esas expectativas que aún y así no se han conseguido cumplir. Hacer una meme coin es hacer un scam, ¿vale? Porque al final es una moneda Lo que dice va. ahí, hacer una meme coin es hacer un scam, o sea, una estafa. Reside en la pura especulación que tú le des, es decir, no Y tiene Dallas lo que pone nomás es jajaja, ja, ja, igual ya lo tengo casi decidido, ¿no? y en algún que otro momento a la que la gente tome beneficios, eso es porque hay alguien que está sirviendo de exit liquidity, es decir, de que están metiendo liquidez para que se la lleve otros, Qué y chévere. ellos simplemente están esperando que en algún momento entre otro, como si fuera un esquema piramidal o un Ponzi. Y Por cierto, como que ya se extraña lo del pollo cagabombas, ¿no? Ya debería sacar al pollo cagabombas. de ahí le van a sacar el dinero al otro. Entonces, por eso yo no saco meme Caga, coins ni nada de esto, cagabomba. porque va en contra de mis valores. Ahora bien, otra cosa es que tú digas, mira, Bueno, yo no sé si aquí Delos habría querido quedar como el más capo o el más, pues el más moral. Yo no sé si habría visto en una bola de cristal, ¿no? Que habría visto a futuro de que esto se iba a compartir a nivel público, pero él le dice, eso atenta contra mi moralidad. No sé, díganme ustedes. Y claro, que ahora lo puedes atacar con la moralidad de que es un mal amigo, que es un ardido y que es un traidor. Digamos que, pues, no se quedó contento, ¿no? Se ha echado para atrás. ¿En qué, Alancito? Pues que Delos dijo de que ya no iba a continuar con la guerra, entonces se la ha pensado mejor. Se la ha pensado mejor o al ver que Dallas no ha querido quitar el video, pues es como que, ah, bueno, entonces sigamos adelante. Claro, porque eso no te lo dicen los pambisitos, solamente te lo hacen ver como el traidor, como el que se junta con la gente que ha estado tirando mierda a Dallas. Nada más eso te pintan, ¿no? Pero no pintan que Dallas no ha quitado el video. Y ese video pues sigue ganando repercusión. Y mucha gente se va a tragar lo que está diciendo ahí Dallas. Pero bueno. una moneda en la que yo voy a depositar, voy a agregar liquidez siempre de los beneficios que yo saque de este proyecto, y entonces quien compre esa Dallas moneda va a hizo ser parte del pepino. proyecto y no sé qué, y no sé cuántos. Bueno, ahí ya estarías intentando hacer como una especie de acción ¿Esto tokenizada qué será? ¿Una crítica a que Pipepino no la ataca? Capaz que sí. Bueno, quién sabe. o de acción criptográfica de un proyecto con un objetivo, eso es otro tema. Pero una meme coin es una mierda. Entonces, yo en lo personal no me metería ahí, porque aunque tú creas que nadie va a saber nunca que tú estás detrás, ¿verdad? Al final todo se sabe, la blockchain lo que tiene es que si bien por un lado es difícil Hasta le advierte eso, lo que puede pasar, ¿no? Lo que puede pasar más adelante, que la gente le va a achacar las cosas. Si tú crees que te vas a salir con la tuya, todo es chequeable, todo es rastreable, bueno, es como que la pierde, ¿no? Como amigo. de trazar, quien sabe trazar lo encuentra y se queda ahí para toda la vida, no se puede borrar. Que no está Entonces, actuando ahorita como buen amigo. Sí, ya, eso te lo compro. Pero yo te estoy diciendo acá, ¿no? Pero bueno. opinión y consejo de amigo, no te metas ahí. Luego haz lo que quieras, que eres mayor de edad, pero yo no lo hacía. Vamos, que este pedito nunca mintió, dijo la verdad. De hecho, cuando él quería. Dijo la verdad. Ah, mira, que nos va a poner el clip. Mejor, mano. Porque eso de estar buscando. Naruto Fiel, por eso que nos facilita la chamba y por eso que los videos le quedan bien, pues, ¿no? Porque hacemos la comparativa, sí. Creando la meme coin, que tenía esa idea. Me escribió a mí porque soy uno de los contactos que puede tener poco conocimiento en este sector. Y me dijo, mira, estoy pensando en hacer esto, ¿qué opinas? Y dije, pues que es la peor idea que has tenido. O sea, no lo hagas, ¿qué mierda de idea es esta? No saques una meme coin. De hecho, le dije, por favor, no lo hagas. Porque ya sabía que luego me iba a salpicar a mí, me tendría que meter yo aquí, y claro, ¿cómo ha acabado esto? Bueno, pues quedarás ahora ya no he. Bueno. No es que le dice eso, oye, que me va a salpicar a mí, ¿no? Supongo que eso se lo ahorró. No le vas a decir todo, ¿no? Todo, todo exacto. Y además el otro lo puede tomar mal, ¿no? Ah, que me va a salpicar a mí. Ah, solamente piensas en ti, que eres egoísta. Pero tú también al querer hacer tu Pan Bitcoin y sabiendo que me puede salpicar a mí, estás siendo egoísta. Al final todos somos egoístas. Ya esto ya le hemos tocado bastantes veces. Técnicamente, bueno, no me
me siguen, ¿no? De esto, aunque yo creo que se construye cierta relación cordial, pero obviamente se ha deteriorado mucho la relación que tenía con él, porque pues le he decepcionado, ¿no? Por decir cosas que en mi opinión son objetivas. Vamos, Cáfrico, la del millón explicando. ¿Qué haría si tuviera un comilla amigo en circunstancias similares? Imaginaos que ahora mismo Stanix se pone a hacer stream de LOL con chetos, pero los tiene ocultados, no se ven. Solamente ha empezado a hacer Stanix stream de LOL y Rakuno Europa. O top 10, tiene muchas visitas, muchas cosas. Y me viene y me preguntan, ¿cómo puede ser que Stanix, que lleve 10 años sin jugar al LOL, que venga ahora y que sea top 10 de Europa? Yo miraría su stream y diría, loco, lleva chetos. Por mucho que sea mi amigo, si se mete en mi mundo, en mi campo y hace guarradas y la gente le pregunta mi opinión, hostia, diré lo que pienso, no voy a ser un traidor por decir eso, ¿no? Pues vendría a ser lo mismo, ¿no? Es decir, es que por eso les digo. Para estas cosas y darle solución, todos tendríamos que tener el mismo concepto y eso es imposible. ¿Por qué? Porque no es que todos se quieran amparar en lo que dice la RAE y además que la RAE te puede dar una definición un tanto general, pero ya también tiene sus tintes, tiene sus contrastes, ¿no? ¿Qué es un amigo? ¿Qué es ser un amigo? ¿Qué significa traicionar a un amigo? Para algunas personas, un amigo es aquella persona que te dice la verdad a la cara. Para otros, un amigo es aquella que... Un momentito. Disculpen, para otros, un amigo es aquel que te dice a todo sí, que te dice a todo no, dependiendo qué es lo que quieras escuchar, ¿no? Y puede ocultar cosas, o sea, no te dice las cosas a la cara, se las guarda. Como este ejemplo de chicas, ¿no? ¿Y qué tal me queda el vestido? ¡Y te queda padre, te queda divino! Sí, sí, me encanta, me encanta. Y das la vuelta y dices, le queda horrible, le queda espeluznante, cosas así, ¿no? Si Dala se pone a escamear a viewers y a meterse en el mundo de cripto, que es el mundo en el que domina Delox, y le viene a alguien y le pregunta, ¿qué opinas de esto? Y dice, pues es un escame. Y ya te lo he dicho porque ya mil veces. Y hay... Es que imagínense que tú te dediques a, pues, a cualquier cosa, sí, a cualquier sector, y que tengas una reputación media ya. La gente te vaya a preguntar por tal cosa que hace otra persona, que ya, bueno, está bien, amigo o no amigo. Dependiendo qué es lo que digas tú, habrán algunos que también estarán a tu nivel, que claro, que el conocido eres tú, ¿no? El influencer eres tú. Que conocerán lo que tú estés diciendo y si la riegas, a ver, ¿por qué lo digo? Por ejemplo, Lada Mores. Lada Mores, cuando sabíamos que era la supuesta abogada, ¿no? Abogada que analizaba, tocó muchos temas antes de meterse en el rollo de la Tula War y fue objetiva. Pero cuando pasó lo de iTown Gameplay y hablaba sobre la presunción de inocencia, al momento de defender a Dallas, por querer defender a Dallas, se salió a flote su falta de objetividad y su falta de profesionalismo. Y eso le criticó ella a Leanne Richo, diciendo, yo apoyo a Dallas porque considero que en esto tenía razón. ¿Y qué era lo que había dicho Dallas? Pues lo principal, que iTown era un pedo y todo eso. Entonces, ¿dónde queda la presunción de inocencia que tanto decía? Por eso digo, si tú supuestamente te vendes como alguien que sabe de determinado sector o campo, y luego te comienza a preguntar la gente, y tú por apoyar al amigo o por apoyar a quién sabe quién, la gente te va a pillar tus incongruencias, incluso tus hipotenusas, pues luego no te quejes. Has escaneado cientos de miles de euros a tus viewers y te lo ha dicho, y luego has hecho un segundo proyecto y has vuelto a escanear cientos de miles de euros a tus viewers dos veces seguidas con toda tu puta polla. O sea, el otro va a venir y a decir, loco, eres un pedazo de... A ver, lo que podrías hacer es ignorar, pero ya también mucha gente te lo va a achacar y te lo va a recalcar. Oye, ¿por qué te estás haciendo el loco? ¿Por qué no hablas? Y si dijeses, no, que no quiero hablar de esto porque no me interesa... Pues igual la gente te va a decir, qué raro, ¿no? Qué raro que no te interese. Más aún cuando Lada Mores estaba metida en todos los salseos, ahí en que involucraban a Dallas. Y si dices, no quiero hacerlo porque es mi amigo. Ah, no lo quieres criticar porque es tu amigo. Entonces estás defendiendo a alguien que está equivocado y esto que el otro. O sea, tienes las de perder igual. O sea, siempre vas a perder algo, ¿sí? No puedes salir victorioso en una polémica como esas. Entonces, Delos, contestando o no contestando, iba a perder algo. Eso sí. Y él prefirió, pues, criticar a Dallas con las cosas malas que encontraba. Y miren todo lo que perdió. O ganó, quién sabe, no sé. Dependiendo, el tiempo dirá si es que ganó o perdió. Es que a ver del horror que quieres que haga. Lo peor es que más educado no pudo ser el nuevo héroe del pueblo. Vale, y creo que estaremos todos de acuerdo en que hay ciertos conceptos que son objetivos. Como por ejemplo, que se han realizado ciertas ventas, que se han comunicado mal las cosas, que se han aseverado ciertas cosas que no deberían de hacerse así. Es decir, hay cosas que se han hecho mal. Y yo, por señalarlo, siendo una persona, ha llegado a él, pues de repente a mí se me crucifica, ¿no? Se me crucifica. Y directamente ya, tanto Dallas como su comunidad, es como Delox malo, ¿no? Es como, no, cabrones, tío, yo he advertido que no se haga eso porque luego van a pasar cosas. Y luego me van a venir a mí, me van a salpicar a mí. Hay gente que me decía, Delox está detrás de esto, ¿qué detrás de qué? Yo no he comprado Bambi nunca, a mí Bambi no me gusta. Y las meme coins las odio, ya os lo he dicho públicamente mil veces, las meme coins son todas una mierda. Aunque aquí no está el jugo, mi gente. El jugo viene ahora. Lo jodidamente épico viene en lo que podemos leer de la conversación. Bueno, hasta ahora tenemos supuestamente el concepto de que Delox, si salió a hablar, es porque mucha gente le estaba pregunta y pregunta por lo de las meme coins, lo de. Pues el Pambi, ¿no? El Pambi 1, Pambi 2, y él salió a hablar, porque no quería mancharse. Que Delox le dé al play. Puro oro.
nunca has creado una meme coin de mierda. El loco con la voz de Dallas, sí, ya me lo veía venir. Porque no soy un spammer señales, no crees ninguna, por favor. Jajaja, pues ya tengo casi decidido que lo haré. Ahí es donde hay un huevo de dinero por hacer de super free. Quien primero mete ganas, seguro. Tú no lo haces porque era meramente especulativo. Fui a varias reuniones de... Es que aquí Dallas incluso supone que Delots no se metería en estos rollos donde sabe que va a ganar dinero. No, porque es especulativo, ¿no? O sea, para Dallas en su cabeza era ganar. Ah, si este no se mete es porque algo a mí como que no me cuadraría, ¿por qué? Si todos queremos ganar dinero, algo así, ¿no? Ya estaba en mente eso, lo de ganar dinero. De OKX, y realmente... Alan City, ¿qué tiene de malo querer ganar dinero? No tiene nada de malo querer ganar dinero con algún negocio, una idea que tengas, pero no te vendas tampoco como que eras el santo puritano filántropo que querías hacer esto por tu comunidad y que no te has llevado ni un puto centavo. Que dice que no, que a las finales que no se llevó nada. Todos los retrasados de allí están haciendo el 99% de su dinero con memecoins sidoso. Iba a hacer una memecoin de mierda por probar. No pienso decir que es ningún proyecto, solo una basura y enseñar a la gente la basura. ¿Qué más pondrá Naruto Fiel? ¿Extractos? ¿Qué es? Claro que es una mierda especulativa. Nunca iba a decir lo contrario. A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Qué dijiste, Dala? No pienso decir que es ningún proyecto. Atentamente, tu mitómano favorito. Si sale bien el proyecto, pues a lo mejor hasta podemos listar la memecoin en algún exchange, lo que hará que la moneda suba muchísimo de valor. ¡Ay, caracho! Espérate. Lo que hará que la moneda suba muchísimo de valor. Cámara lenta, me están pidiendo. ¿Cómo Ocultam hace daño? No pienso decir que es ningún proyecto. Si sale bien el proyecto... Ahora bien, este dato es un proyecto de cojones. Quien primero mete gana, seguro. Tanto que lo aplicó a las mil maravillas. Lanza la cripto. Lo supo. Que unos iban a ganar y otros iban a perder. No es que todos iban a ganar. Entonces Dallas sabía que mucha de su gente iba a perder. Y le chupó un huevo. No lo digo yo. Llamada Bambi, hay tres wallets que se posicionan de antemano con miles de dólares antes de que le hiciera pública a este señor. Y por supuesto, esas wallets se llevan un dineral y el patrón de siempre, el Burj Khalifa. Subidón y desplome, el famoso Pump and Dump. El Burj Khalifa. De que Dallas anuncia en el Discord el contrato para comprar Bambi. Es imposible comprar Bambi sin ese contrato. Alguien hace una compra de 23 millones de Bambi. Curioso, ¿no? Alguien con información privilegiada, de nuevo, compró la moneda justo antes de que fuera anunciada. Esto, de nuevo, solo podría ser parte de Dallas o su equipo. Vamos a decir algo de la obsesión de este enfermo por el dinero. Por supuesto. Ahí es donde hay un huevo de dinero por hacer de super free. Por cierto, si es que no se entiende lo de free. Free es gratis, ¿sí? Capaz no saben algunos. No lo digo por joder, ¿eh? Los retrasados de allí están haciendo el 99% de su dinero con memecoins. Y encima ataca ese 99%. ¿Y por qué entonces te copias de ese 99% de retrasados? ¿Qué dices? Ahí tenés el altruismo de este zumbao. Tan besito de mierda. Dime, Nauter, dime que tienes esos clips en los que dice que lo hace por su comunidad, mano. Porque dio una pereza buscarlos. No soy un estafador, sino que más he perdido dinero con esta mierda. Para intentar ayudaros a vosotros y beneficiar a mi comunidad. Literal, sí. Mi único objetivo fue siempre ayudar a mi comunidad. Mi único objetivo siempre ha sido ayudar a mi comunidad. No fue ningún objetivo más de absolutamente nada. Y se... ¡No, pato, no! Mi único objetivo fue siempre ayudar a mi comunidad y no fue ningún objetivo más de absolutamente nada. No fue... ¡Ah! ¡Au, au, 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 au! En la boca, mano, en la boca. No hay nada que decir. Dallas, eres un mentiroso, mano. Eres un mentiroso. Tu chat simplemente te da en la boca. ¿Sabes qué? No pienso parar y no pienso dejar de sacar cosas. No pienso dejar de beneficiar a mi comunidad. Un besito. Tenéis un tumor cerebral, hijos de puta. ¿Qué? Que escucho de fondo. Igual lo van a defender, hermanos. No se puede, simplemente no se puede. No se puede, cuando ya están con el chip. Es como que Dallas tuviese un control, ¿no? Un control remoto. Y pues ellos tuvieran un chip. O vieron esta, pues la película, bueno, o sea, el de Broly, el que no era canónico o sí canónico, igual tenía algo con el cual estaba siendo controlado, ¿no? Un remoto con un control remoto o una, pues, ¿cómo se llama esta cosa? Ese brazalete y eso. Ya, así más o menos los tiene. Accionas eso y es como que... Cámara lenta, joder, no paráis, ¿eh? Lo siento si se ofenden, pero es que otra cosa no podría haber en estas personas que ya no quieren ver lo evidente. Es donde hay un huevo de dinero por hacer de super free. Mi único objetivo fue siempre ayudar a mi comunidad y no fue ningún objetivo más de absolutamente nada. Ese cine, ¿eh? O sea, es este clip es la hostia, mano. Bien, Dallas, bravo. Siempre lo supe. Nunca dudé de ti. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más? Ah, sí, el tema. Dime qué tienes más, mano. Especulativo. Claro que
que es una mierda especulativa. Nunca iba a decir lo contrario. Atentamente. Nunca iba a decir lo contrario. La especulación. Si no compran ahora, tienen un problema mental durísimo. Compren ya, no volverán a haber descuentos así. Ahora es el mejor momento. O le dan ahora o perderán millones. No sabía que ponerse el condón después del... O venderán ahora o calle para siempre. Coito, también era válido. De nuevo, no estoy incitando a nadie a comprar. No son consejos de inversión, bla, 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 bla. Ahora tengo que repetir en cada puñetero vídeo porque si luego vienen los llorones, que necesitan que se los diga en cada maldito vídeo. Bueno, es que si han aparecido los llorones, será... Porque precisamente ya ha habido una mala experiencia y mucha gente ha perdido plata, pues no. Capaz por eso. No sé. Cada frase que digo que no es consejo de inversión, que de nuevo no estoy incitando a nadie a comprar. Compren ya, no volverán a haber descuentos así. Por cierto, mi gente, a colación de esto... Uy, debería poner los clips de un pasa, los pondrá... Sí, los pone, mano. Último, rectificación de papá Nauter. ¿Os acordáis de esto? AUNF, es como empieza la cartera y termina en PMMF. ¿Esto está en el video de la... Pues no, al parecer ya no. El cobarde lo ha eliminado. Ahí lo tenéis. Vale, luego una cosa que no sé si es cierto. No, no he llegado a revisarlo. Pero lo he visto en algunos canales. Ah, bueno, Nauter. Si es que dijiste eso de lo que se había cortado esa parte, es porque pues, no chequeaste esa info y asumiste que era eso porque Delos también lo dice. O sea, lo estaban diciendo, ¿eh? Por Twitter, Delos también lo dijo y yo también pensaba que podía ser eso. Pero pues a las finales no era nada de eso, eran los clips, o sea, pequeños cachos en donde Dallas estaba incitando, promoviendo la compra de Pumpcoin. Entiendo que no estarán desinformando, asumo que puede serlo. Es que en el vídeo ese en el que se le pilló la wallet a ese miembro del equipo, ¿vale? En ese tutorial que estaban haciendo de cómo comprar Pumpcoin, etcétera, o cómo swapear, o qué sé, creo que el vídeo se le pilló la que se filtraba la wallet. Técnicamente Dallas habría hecho un recorte para quitar esa wallet, ¿vale? Es decir, ostras, si realmente ha quitado esa wallet de ahí, es porque de alguna manera la quiere ocultar, cuando en otros vídeos ha dicho que le daba absolutamente igual, que no pasaba nada, que no sé qué. Pues al parecer, mi gente, esto no fue lo que eliminó. Lo que eliminó. No estamos hablando lo suficiente sobre el próximo ataque que quiere perpetrar contra el medio ambiente en Galicia. Lo que estará... Fue lo siguiente. Al habla, Ego. ¿Dallas ha borrado minutos de su vídeo? Sí. ¿Ha sido lo de la wallet? No. Lo de la wallet ha quedado desplazado. Tenemos vídeo de esto, por si acaso, ¿eh? Por si no lo han visto. Un poquito más para adelante porque ha borrado otros trozos, tanto por delante como por detrás de ellos, alrededor de 5 minutos. Si fuera solamente la wallet, hubiera durado 0,25 segundos, porque era demasiado corto. ¿Qué es lo que ha borrado entonces? Pues parece ser que, aunque él no hace recomendaciones de inversión, según dice, todas las veces que decía la palabra comprar y que animaba a comprar a sus seguidores, así como las promesas de que Pumpy 1 iría a Binance. Porque sí, lo dijo, pero esto se nos olvida rápido, lo recortamos y como si no ha pasado nada, no os preocupéis. Tenemos el vídeo completo y peritado, que lo tiene el abogado. De aquí veréis todos esos trocitos y corta. Tocará un suelo, ahora mismo no acuerdo cuál es para Alexia, pero tocará un suelo y ahí, justo ahí, es cuando podéis comprar. Justo ahí es cuando podéis comprar. Ya. Diciéndoles, ¿no? Ahí es el mero momento donde pueden comprar. Y si no quiero comprar. Pero bueno, ya lo dijo. Que por cierto, no creo que se ampare en lo que yo pude dar como respaldo a esto. Porque creo que sí que alguito podría sumar. Que es que como yo reaccioné a ese directo, ahí se ve el tiempo que dura ese directo. Y luego chequeamos el actual y sí, efectivamente tiene menos. Tiene 5 minutos menos, más o menos. O sea, esto ya es indefendible. No pueden engañar a la realidad, pues, ¿no? Lo que se muestra ahí. Por 6. Estaremos ya en 30 céntimos. No estoy de broma. Ahora, ¿qué ocurrirá? Ocurrirá. Lo único que tenéis que hacer es comprar cuando esté aquí abajo. ¿Cuándo se calcula más o menos que va a ser el suelo aproximadamente? Para que la gente pueda comprar lo mínimo. Nunca en las bajadas, es cuando hay que comprar. En las subidas, gordas, ahí es cuando... Pues si ves que sube mucho, vendes un poquito. Para que no haga así, sino que haga así. Bueno, digamos que esto sirve porque Naruto Fiel tiene... Pues tiene más difusión que Egon Pasa, pues, ¿no? Aunque claro, la difusión de Twitter es otra cosa también, ¿eh? Ese extracto en el que Dallas está puteando, gritándole a Delos, ya tiene más de 4 millones de reproducciones. ¡Qué loco, mano! Es que ni siquiera el video de Javi, ni siquiera el video de Dallas criticando a Delos en su canal, en su video, pues este, del canal de Dallas Sin Filtros, no. Por eso Twitter funciona distinto. ¿Será otro público o mucha gente de Twitter se vendrá para YouTube? No sé, manos. En fin. Y TikTok será otra cosa también. Bajo gente, yo sé que ustedes pueden pasar eso a Bitman. Yo sé que ustedes pasan, pongan a mamar a los traders. Pongan a mamar a los criptobros. El que encima, el otro también. El otro también apoyando eso. Y ayer se van a estar arrepintiendo toda su maldita vida. Y los que no aprovecharon para comprar ayer cuando estaba a menos de un céntimo, también se van a arrepentir. Y los que no compren ahora que está a 1 o 2 céntimos, ahí está, también se van a arrepentir. Esto no es una carrera de 5 días. Hemos hecho 5 días el trabajo que otras coins hacen 5 meses o más, sin exagerar. Y ahora probablemente vaya a bajar un poco el precio, así que aprovechen para comprar la bajada, porque se van, porque seguro que los malintencionados están escuchando este anuncio. Total, y un largo etcétera, mi gente. Venga, va, un último clip como chiste. Ok. Para hacerse rico en 2 horas, pues bueno, merece meter y irse de pérdida. Para ser sincero. Recordad que no hay un proyecto como este. No hay gente que esté trabajando de forma más honesta que nosotros, simplemente. No hay nadie que trabaje de forma más honesta. No hay, vale. Sinceramente, mi gente. Yo había visto un par de cosas, pues que no tienen nada que ver con el tema, unas frases.
o un consejo que te dan. Por ejemplo, cuando alguien te dice, y aquí hablando de religión, algo chiquito nada más, quien te diga que es la religión verdadera, no lo es. Aléjate de esa. Podríamos aplicar la misma lógica aquí. Quien te diga que es el negocio perfecto, donde no te van a robar, donde todo es justo, ahí no es mano. Apártate. Creo que para este caso aplica bastante bien, ¿eh? Una meme coin de mierda. Porque no soy un scammer senegalés, no crees ninguna, por favor. Jajaja, pues ya tengo casi decidido que lo haré. Amigo, ¿por qué nunca hiciste una meme coin? Pues porque es una puta estafa. Ah, pues yo lo voy a hacer con dos cojones. Una meme coin de mierda. Una meme coin de mierda. Llevada por alguien no perfecto. Plus con perfecto, joder. Yo te las juro bien y moriré el último día de mis días, moriré sabiendo que hice las cosas bien. Un farsante, aquí. Farsante, farsante, manipulador, porque lleva la conversación, lleva la discusión a donde quiere. Y siempre hay alguien que lo ampara, que lo defiende, y él lo sabe bien. Él sabe que con ese discurso va a comprar a mucha gente. Sí, es como un político. Dallas es como un político. Sí, que juega sucio y juega con la mente de los débiles. Inexplicablemente ha pillado por los huevos, pero oye, si le dice algo es por envidia. ¡Ay, ya está! Dallas les estafó. Envidiosos. A todos los expuestos, a todos y cada uno de ellos, por ser unos estafadores. Pero, ¿y mi público qué opina de todo esto? Pues sí, que claro, que todo aquel que critica a Dallas es porque es envidioso. No puede ser porque en verdad le encuentran cosas reprochables, ¿no? Nos vemos mañana en la tertulia. Bien. Buenas, modo público. Oh, nos vemos mañana en la tertulia. Qué buena despedida, ¿eh, gente? Sinceramente no entiendo cómo puede haber gente tan cegada con millones y millones de pruebas. ¿Quién diría que la persona que terminaría por provocar una de las mayores papeadas a Dallas sería su amigo, amigo de los como da vueltas la vida? Yo quería decir algo en Twitter, pero ya ni tiempo me ha dado para eso. Pero se los puedo decir por aquí nada más, ¿no? Ay, iba a ser así como una especie de introducción. Nauter en su momento en la Tula War, o sea, la 1, porque no hay 2, pero por ahí dicen que hay una 2, ya. En la Tula War, esta con lo de iTown Gameplay, tuvo la oportunidad perfecta para vencer a Dallas. No lo consiguió por una falla. Una gran falla que tuvo. Que es que, pues presionó a Javi. Luego, se sabe que va donde Dallas a pasarle cosas de Javi. Como pretendiendo que Dallas lo ataque a Javi. Malazo, por supuesto, malazo y bajo. Ya le hemos dicho acá. Entonces, que Delos no vaya a cometer la misma cagada. Que no vaya a cometer el mismo error de ir con Dallas. Y querer, no sé, querer arreglar las cosas y pasar cosas que luego van a ser utilizadas en su contra. No sé, que se base en la Tula, que se base en la Tula War para que vea qué es lo que no tiene que hacer, por así decirlo, ¿no? Nauter por eso perdió mediáticamente, por así decirlo. Pero objetivamente yo pienso que él tuvo más razón, pese a que a la cagada que hizo, ¿sí? De meterle presión a Javi y eso todo eso. Yo ya di mi opinión en su determinado momento, por ahí uno que otro video también la doy. Entonces Delos ya no tendría nada que hacer con Dallas, no tendría nada más que hablar con Dallas, porque cualquier cosa que hable con Dallas puede ser utilizado en su contra y que ni le comparta nada, porque puede ser utilizado en su contra. Pero bueno, ya verán ustedes cómo lo ven eso.